paz total, fracaso total. El proceso de paz propuesto por Petro es hasta ahora un fracaso total. Hay que observar lo que está sucediendo en el país. Por Jorge Alberto Criales, para El País de Cali. Según el informe anual de la organización Human Rights Watch, que fue entregado en días pasados en su capítulo correspondiente a Colombia, la estrategia de paz total del presidente Gustavo Petro, pese a su enunciado, no ha logrado reducir los numerosos grupos criminales que se financian con el narcotráfico y la minería ilegal, y que siguen cometiendo graves abusos contra la población civil. En su reporte, Human Rights Watch sostiene que los asesinatos, secuestros, extorsiones y atropellos cometidos por los grupos armados como el ELN y las disidencias de las FARC, entre otros, aumentaron a tal punto durante el 2023 que alcanzaron niveles solo vistos en los años previos a la firma del acuerdo de paz con las FARC en el año 2026. El proceso de paz propuesto por Petro es hasta ahora un fracaso total. Hay que observar lo que está sucediendo en el país. Se perdió todo el trabajo de nuestro ejército para contener unas organizaciones criminales que nunca han tenido ninguna voluntad de paz. Las primeras víctimas de la paz total son los colombianos. El Estado no llega y cuando lo hace en forma de fuerza pública vemos que están limitados y sin posibilidades de actuar. El afán de tener, al menos, una victoria significativa para que no se diga que el cuatrienio se fue en blanco puede llevar al presidente a ceder más de lo que el país le conviene frente a las pretensiones del ELN. Nada más ventajoso para una guerrilla mañosa y soberbia que negociar con un gobierno que acusa ansiedad y debilidad. A veces uno se pregunta, ¿de qué lado está el gobierno? ¿Del de las instituciones o el de la guerrilla? Los preocupantes reportes que dejan los enfrentamientos entre las disidencias de las FARC y el ELN, que paradójicamente están en el momento adelantando conversaciones de paz con el gobierno nacional, son una prueba de las fragilidades de la política de paz total impulsada por Petro. Las Fuerzas Armadas deben pues tomar la iniciativa para que la vida y la seguridad de los colombianos no queden en manos de organizaciones criminales. Que el Estado cumpla su deber y empiece a imponer la ley en defensa de los derechos y la vida de todos. Consolidar las instituciones es el único camino posible que puede tomar el Estado frente al reto que plantean las constantes disputas entre los grupos al margen de la ley. Existen territorios en los que la recuperación de la autoridad del Estado no puede estar supeditada a los avances de los diálogos de la paz total. Sería un error que no se puede cometer. Lamentablemente, la idea de que la seguridad se ha deteriorado y que el país regresa a tiempos pasados tiene respaldo en estadísticas. La paz total para muchos colombianos sigue siendo una promesa y amenaza con convertirse en frustración conforme observan cómo las organizaciones criminales consiguen acumular poder en sus territorios. El gobierno nacional y la fuerza pública, conjuntamente con las autoridades departamentales y municipales, tienen que hacer la tarea de frenar a quienes desafían al Estado y amedrentan a la población. El gobierno amplió por 6 meses más la tregua con el autodenominado Estado Mayor Central de las FARC, suspendiendo las operaciones militares ofensivas por parte de la fuerza pública en contra de esa disidencia. Pero cumplir con los ceses del fuego no puede confundirse con claudicar en el cumplimiento de la obligación del Estado de ejercer un control real a través de la fuerza. La garantía de unas condiciones mínimas para la convivencia pacífica depende de que el Estado sea el que ostente el monopolio de las armas.